Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde en esta ocasión, miércoles ya 23 de noviembre, le hemos preparado la información más relevante. Le invito a que nos acompañe. Iniciamos con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala. Dentro de las notas, la información de interés general. En nuestra primera información, nuestra primera nota, le comento que presentan autoridades acciones ante temporada invernal allá en Tlaxcala. Este martes 22 de noviembre se realizó la reunión del Comité Estatal de Salud en la que se presentaron las acciones a realizar por la temporada invernal, la cual comprende del 9 de octubre del 2016 al 20 de mayo del 2017, ya que en este periodo se esperan temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados ocasionadas por 50 frentes fríos. Verónica Ortega Gutiérrez, jefa de Departamento de Epidemiología, destacó que el objetivo es proteger a la población de las bajas temperaturas, sobre todo de situaciones de riesgo, como la hipotermia y entre otras. Intoxicación por monóxido de carbono, que lleva precisamente a estas bajas temperaturas a meter el anafre o el fogón dentro del hogar y que accidentalmente podemos tener hasta la muerte de algunas personas. Otro de los casos que nosotros revisamos son quemaduras accidentales por calor y también quemaduras por frío. Y bueno, por supuesto, ahorita nos vamos a referir más a la influenza, porque tenemos a la influenza en su forma leve y en su forma grave. Durante esta temporada se espera una baja circulación de virus de influenza tipo H1N1. Sin embargo, debemos de garantizar que todos los grupos de riesgo se encuentren protegidos y a través de la vacunación. Ante estos lineamientos de prevención, se suma el sector privado, así como las delegaciones estatales del IMSS e ISSSTE. Las instituciones federales reforzarán las medidas con la aplicación de la vacuna contra la influenza, con más de 125 mil dosis para derechohabientes y población en general. Por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, establecerá una estrecha comunicación con los 60 municipios para dar a conocer la campaña permanente de acciones durante la temporada de frío. Así lo subrayó Joaquín Pluma Morales, coordinador estatal. Dar información a la Coordinación Municipal de Protección Civil sobre la ubicación de los refugios temporales. Permanecer resguardado en casa y procurar salir solamente si es necesario. Usar suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura. No encender estufas ni anafres de combustión a gas o carbón dentro de las habitaciones. En caso de que el frío sea muy intenso y uses chimeneas, calentadores, mantén una ventilación adecuada de tu hogar. El compromiso del gobierno del estado es implementar acciones preventivas para el cuidado de la salud de los tlaxcaltecas, destacó Alejandro Guarneros Chumacero, secretario de Salud del estado. Pero nuestro compromiso es seguir trabajando hasta el último día, como si fuera el primero. El señor gobernador ha sido muy enfático en apoyar todo lo que tenga que ver con la salud. La salud fue una prioridad para el gobierno, ha sido una prioridad para el gobierno de Mariano González Sarur, y la muestra está a la vista de todo el mundo. Que todo lo que tenga que decir de la influenza, sobre todo a los medios, a la gente, sobre todo los medios, que sea a través de la vocera, que es Verónica Ortega, y que ha sido así durante los años pasados, y es la mejor forma de que la gente, a través de los medios, conozca la realidad sin exageraciones y sin ocultamientos. Las demás instituciones que integran el Comité Estatal de Salud contribuirán a fortalecer el plan invernal como COEPRIS, con la supervisión en farmacias del abasto de medicamento viral, entrega de material sobre las medidas de prevención, la disposición de los elementos de la Policía Federal en las estaciones de Calpulalpan, Huamantla y Tlaxcala para colaborar durante la temporada, traslados en las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, entre otras acciones. Por otro lado, aprueba Congreso Local de Tlaxcala 20 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016.
diputados locales aprobaron este martes 22 de noviembre, durante la sesión ordinaria, las primeras 20 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 por el periodo 1 de enero al 30 de septiembre. Su aprobación obedece a las reformas que aprobaron a la Ley de Fiscalización del Estado y sus municipios para dictaminar en este año los tres trimestres del 2016. El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Roberto Zamora Gracia, leyó los estados financieros que fueron aprobados con salvedades de Benito Juárez, Santa Polonia Tacalco, San José de Acalco, Zacualpan, Ixtenco, Axocomanitla, Xicotzinco, Huatzinco, Emiliano Zapata y Tetlanocan. Exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de los municipios en materia que el presente dictamen aplicar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala a efecto de determinar responsabilidades administrativas que haya lugar a la revisión de observaciones que no fueron solventadas en tipo administrativo, mismas que no implican una afectación patrimonial de dichos ayuntamientos. Asimismo, fueron aprobadas las cuentas públicas por el mismo periodo de los institutos de Catastro del Estado, Tlaxcalteca de la Juventud y Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, Consejo Estatal de Población, Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño de las Víctimas y Ofendidos, Patronato La Libertad Centro Cultural de Apizaco, Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado y Fideicomiso Ciudad Industrial Xicoténcatl. Se instruye al órgano superior, al órgano de discreción superior, a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial incluidas en el informe de resultados del municipio, a objeto de que el presente dictamen en los términos de la base de séptima del procedimiento interno de la estimación de cuentas públicas parciales del periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del año fiscal 2016. La primera lectura presentaron el proyecto de acuerdo para declarar al Mole Prieto como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Tlaxcala. Para concluir con lo referente a aquellos lugares, beneficia a Canaco a socios de municipios tlaxcaltecas con tabletas electrónicas. Al entregar 27 tabletas electrónicas en días pasados, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, de Tlaxcala, Sergio Eduardo Hernández, confió en que aumente el número de socios que cuenten con tableta electrónica al cierre del año, pues resaltó que debido a la creencia de que a través de estas tabletas electrónicas serán fiscalizados sus negocios, solo el 5% de los 2.000 socios de la Canaco Delegación Tlaxcala se ha visto beneficiado con el programa Tableta con Canaco, por lo que ha insistido para que los comerciantes tengan acceso a estas tecnologías, teniendo para el próximo año la meta de cubrir el 10% más para que llegue a los comerciantes. La delegación Tlaxcala cubre 21 municipios, entre ellos Tepetitla, Nativitas, Tenancingo, Tepeyanco, Tetlatlauca, Tlaxcala, Totolac, Texoloc, Papalotla, Xicotzinco, Zacatelco, Zacualpan, Huatzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Nopalucan, Santa Catarina, Yometla, Quiletla, Xiloxostla, Ixtacuiscla, Panotla y Santa Polonia Teacalco. Pues ahí la información referente pues a estas tabletas electrónicas a todos aquellos socios de la Canaco Delegación Tlaxcala. Pasamos a otra más de las notas de este día y dentro de otras de las zonas buscan conformar patronato en Texmelucan contra ambulantaje. Debido a la incapacidad del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan para solucionar el problema del ambulantaje, organismos empresariales pidieron la conformación de un patronato que ayuda a disminuir el número de comerciantes ambulantes, ya que afecta las finanzas de los dueños de negocios establecidos. Martín Torres Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo, señaló que han sido infructuosas las reuniones con el edil Rafael Núñez Ramírez, por lo que ahora buscan unirse para participar de manera activa en la solución y mantener únicamente el padrón de 437 informales, asegurando que no se busca que mediante la violencia los ambulantes sean retirados. Asimismo, resaltó que el Estado debe asumir parte de la responsabilidad, pues muchos líderes comerciantes han servido como operadores políticos. Pues veremos si realmente se llega a realizar estas acciones
para pues llegar a un buen acuerdo, a un buen arreglo con todos aquellos comerciantes ambulantes. Ya le comentaba, con esta pues postura de la Canaco allá en Texmelucan, para pues bueno solucionar este problema del ambulantaje. Por otro lado, en otra de las notas, policías localizan toma clandestina en comunidad de Texmelucan. La madrugada de este miércoles se registró una intensa movilización por parte de elementos de la Policía Municipal de Texmelucan luego de recibir el reporte sobre camionetas sospechosas en el paso de ductos sobre la calle Camino Real a San Mateo y calle Benito Juárez en la comunidad de San Baltasar Temascalac, perteneciente a Texmelucan. Al arribar al lugar, los uniformados pertenecientes a la Gendarmería y de Seguridad Física de Pemex localizaron una toma clandestina en la zona. Sin embargo, no se reportó el aseguramiento de ningún probable responsable ni de unidades. Solo rastros de diversos automóviles, presuntamente camionetas, en las que sustraían el combustible de los ductos de Pemex. Y bueno, esto por un lado, pero por otro, yéndonos de manera continua con lo preparado para este día, continúa Pemex con limpieza de crudo en zona de Coronango. Hasta en un 80% de avance presentan las obras de limpieza de Petróleos Mexicanos Pemex en la Junta Auxiliar de Ocotlán, perteneciente a Coronango, tras el derrame de crudo que se registró a mediados de julio. En la zona, trabajadores de la paraestatal, ataviados en trajes naranja, continúan levantando porciones de tierra con parte del combustible que quedó desde aquel día, aunque por otro lado se desconoce si los vecinos de los fraccionamientos aledaños recibieron ya la indemnización por los daños causados en autos y fachadas, así como los gastos generados por la salida temporal de sus viviendas, y de la cual, por supuesto, dentro de este espacio informativo, en emisiones anteriores le hemos dado a conocer también pues parte de lo que se continúa suscitando dentro de aquella zona del vecino municipio de Coronango. En una más de nuestras notas, sancionará IMSS a doctora que se burló de paciente en Xoxtla. La delegación en Puebla del IMSS castigará a la doctora Elizabeth González Sánchez por hacer señas obscenas, burlarse de un paciente que le reclamó atención médica y mofarse de la queja de este derechohabiente allá en la clínica de Xoxtla. Y es que tras difundirse un video en donde el derechohabiente reclama a la doctora que pasa nada más y nada menos que 3 horas encerrada en el comedor sin atender a la gente que requiere el servicio, la delegación, a través de la Jefatura de Prestaciones Médicas, levantó un acta administrativa que se turnó a la Comisión Mixta Disciplinaria para que determine la sanción correspondiente, asegurando que en el IMSS se reprueban los actos que afectan a los derechohabientes y, por supuesto, que dañen la imagen de la institución. Pues ahí esta situación generada pues ya hace varias semanas allá dentro de esta clínica en San Miguel Xoxtla. Por otra parte, autoridades inauguran rehabilitación de primaria en Calpan. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró este martes la rehabilitación de la infraestructura de la escuela primaria Eufrosina Camacho de Ávila en el municipio de Calpan, trabajos que requirieron una inversión de 5.743.000 pesos y que benefician a más de 750 estudiantes. En su momento, el mandatario estatal afirmó que continuará con la entrega de obras hasta que concluya su mandato, principalmente las que están vinculadas al desarrollo educativo, mientras que el edil de San Andrés Calpan, Leonardo Lázaro Jiménez, afirmó que el gobernador Rafael Moreno Valle ha llevado desarrollo a todas las regiones de la entidad, así como a su municipio, por lo que agradeció los trabajos que han desarrollado de manera conjunta. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, de este miércoles 23 de noviembre, participan bandas locales de rock en Carfest de Huejotzingo 2016. El pasado domingo se llevó a cabo el Carfest 2016 en el municipio de Huejotzingo y entre las diversas actividades, las bandas de rock no se hicieron esperar, siendo las bandas My Silence, Immortalizer y Camote Surf las que estuvieron participando dentro de este Carfest Huejotzingo 2016. We'll be right back.
banda, deben de quitarme el frío. Pues bien, hay algunas imágenes de la participación de cada una de estas bandas locales dentro de este Carfest Huejotzingo 2016, de la cual pues bueno también agradecemos desde aquí la apertura hacia estas bandas de su organizador Andy Nach, que bueno pues muchos lo conocen dentro de todo este medio de los autos modificados y por supuesto con quien ya anteriormente también se ha colaborado para poder integrar algunas otras bandas dentro de este Carfest que se realiza año con año en el municipio de Huejotzingo. Y bueno, pues de esta manera es como nosotros finalizamos una emisión más de este espacio informativo, invitándolo a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, ahí en YouTube y Facebook como Garco Producciones, y por supuesto también desde aquí le deseamos haya tenido un gran día, que continúe pues de la mejor forma para pues cerrar bastante bien esta semana, y por supuesto nosotros por aquí le estaremos dando a conocer más de la información que se genere próximamente en las próximas horas. Pásenlo muy bien, esto ha sido todo, esto fue Noticias al Día.